Chile lo ha tomado de una manera muy particular, ¿no? Estamos hablando del tema marítimo siempre y de estos archivos clasificados que recientemente se han hecho públicos durante el gobierno de Donald Trump en búsqueda de, decían que era sobre el tema de la muerte de Kennedy, que se estaba investigando un poco. Me imagino que fue desde el 65 hasta el 75, por eso ese tiempo, ¿no? Pero con información que a todos nos ha dejado sorprendidos, el hecho de que ya había una intencionalidad casi bastante avanzada en la posibilidad de que Chile nos entregue una salida soberana al mar. 10 kilómetros, decía la propuesta. Específicame la propuesta exacta. Sí, en la negociación de Charaña se inició en febrero, ¿no? Con el abrazo de Charaña se firmó un acta en la cual Pinochet y Banzer decidieron reiniciar las relaciones diplomáticas y encarar una negociación para todos los asuntos que generen problemas, como el de la mediterraneidad que afecta a Bolivia, ¿no? Eso decía el acta. Se inicia entonces la negociación y en agosto Bolivia hace una propuesta, ¿no? Y esa propuesta decía un corredor al norte de Arica con 10 kilómetros de costa, ¿no? Y además decía unos enclaves al sur. Entonces Chile recibió la propuesta boliviana. Enclaves al sur, ¿qué quiere decir eso? Es que eran dos tipos de territorio, un corredor al norte de Arica y un enclave que tenía tres alternativas, que podía estar en Pisagua, en Mejillones. Enclave quiere decir otros posibles puertos. Sí, un territorio contenido en otro territorio, eso significa enclave, ¿no? Que no estaría conectado al territorio boliviano, pero que tendría soberanía sobre la costa, ¿no? Entonces, eso era lo que proponía Bolivia, tres enclaves. Un enclave. Y eran tres alternativas que proponía Bolivia para que Chile escoja, si se quiere, ¿no? Pero la respuesta de Chile fue que aceptamos, ¿no? Aceptamos la propuesta boliviana, pero rechazamos los enclaves, ¿no? Aceptamos el corredor y lo redujeron, ¿no? Porque el corredor que Bolivia propuso tenía 10 kilómetros de costa, pero el que Chile ofreció tenía solo 8, ¿no? Y el territorio también era menor. ¿Por qué fracasa? Y bueno, después de eso, y ahí voy, Chile le consulta al Perú, ¿no? En conformidad al protocolo de 1929, que dice que para cualquier cesión de territorios tiene que haber un previo acuerdo entre las partes. Entre tres. Uh-huh. Entonces, Perú responde y no dice ni sí ni no, sino que hace una contrapropuesta, ¿no? Es decir, una propuesta diferente a lo que se había negociado entre Chile y Bolivia. ¿Era? Y la propuesta era un territorio de soberanía compartida, ¿no? Decía, aceptamos el corredor con soberanía de Bolivia hasta la carretera panamericana y desde ahí hasta la costa un territorio de soberanía compartida con un mar territorial que sería boliviano, ¿no? Entonces era una propuesta compleja que entrabó un poco las negociaciones y que de hecho Chile la rechazó de plano, ¿no? Chile no quiso considerarla. O sea, que hemos perdido esa posibilidad por culpa del Perú. En realidad Perú hizo una propuesta interesante que pudo haber sido negociada, yo creo. Pero ¿no? Es que tener soberanía claro, y luego tener soberanía compartida no es atractivo creo que para nadie. No, pero pudo haberse considerado quizás una posibilidad para realmente llegar a un acuerdo, porque se tenía que tener en cuenta los intereses peruanos, si no, obviamente nunca iban a dar su asentimiento, ¿no? Y en ese interín, bueno, Chile recibió la propuesta peruana y la rechazó. Y no hizo nada más para continuar las negociaciones, ¿no? Y de hecho, el presidente Banzer le escribió a Pinochet pidiéndole reactivar las negociaciones y le dijo, ya no se ha hecho ninguna gestión para conseguir el asentimiento del Perú. Y Pinochet le responde, ¿no? Diciéndole, yo tampoco he sabido que usted haga nada, ¿no? O sea, es decir, usted tampoco ha hecho nada. Y los dos han abandonado el avance de esa negociación. Claro, lo que pasa es que a Bolivia no le correspondía obtener el asentimiento peruano. Bolivia no había firmado el tratado de 1929, era Perú y Chile. Perú y Chile. Ambos tenían que ponerse de acuerdo para esa cesión de territorios. Entonces, al ver la falta de voluntad, ¿no? Y el desinterés absoluto que ya mostraba Chile a esas alturas, Banzer decidió romper relaciones diplomáticas y ahí se acabó. Increíble, realmente sí, increíble, ¿no? O sea, el proceso. Sí, pero un proceso bastante avanzado. Sin embargo, parece que no con muchas voluntades reales, ¿no? Bueno, en realidad han habido intenciones, pero lamentablemente siempre han habido dilaciones también diplomáticas, ¿no? Yo creo que la oligarquía chilena, que siempre se ha
internamente se ha alimentado, no ha permitido que se solucione. Es porque claro, saben ellos de que es un ingreso para ellos el tener ese territorio, ¿no? El norte de Chile vive eminentemente de Bolivia y nosotros tenemos un saldo a la balanza comercial negativo. Hemos tenido desde el 1800 negativo. Entonces, la irrupción de la industria chilena ha hecho también de que afecte al mercado interno en nuestros productos. Entonces, era bien complejo que acepten, ¿no? Entonces, la única manera es lo que la estrategia que se ha diseñado actualmente. Claro. No ha habido más. Y esto definitivamente respalda esa estrategia, ¿no? Desde luego, o sea, es muy importante. Estamos encontrando elementos que sí nos pueden... Muy importante, porque de una u otra manera este documento es oficial, ¿no? Se puede obtener, la Corte Internacional de Justicia puede obtener este documento y además tener un instrumento más, un elemento de juicio para poder determinar su decisión. Yo les voy a pedir, por favor, permiso para que podamos ver una notita un poco larga, dura 4 minutos y algo más, de cómo más o menos maneja Chile esta situación en un programa de la mañana, un poco distensionado, pero sí con una gran audiencia y un alcance internacional. Pero una cosa es un canalcito de televisión ahí y otra cosa es una red internacional. Entonces vamos a ver, por favor, cuando hablan de este tema, de otros temas internacionales también, pero en particular de Bolivia, lo que opinan los expertos. Vamos a ver. Ahí lo estamos viendo en este preciso momento. La cuenta oficial dice: documentos desclasificados por Trump revelan que en diciembre del año 1975 Chile hizo una oferta secreta a Bolivia, un corredor de 10 kilómetros. Esto está en este preciso momento en la cuenta oficial de Evo Morales. ¿Qué hay de cierto en este Twitter, wow, Peter? Sospechoso, ¿no? Sospechoso. Como dijo el gran filósofo, ahora Trump y Evo Morales están comunicando por Twitter. Da miedo comenzando la semana pensar que tal vez Evo Morales tiene acceso a los archivos que nosotros esperábamos que revelara el jueves pasado. Yo lo veo dudable. Mandé un mensaje a un amigo diplomático y solamente me escribió LOL, laugh out loud. Es casi imposible que Evo Morales tiene acceso a algo que nosotros no tenemos acceso. ¿Tú crees que es imposible? Es imposible. Es una autoridad de un país, es un presidente. Es oficial. ¿Cómo va a estar inventando un cuento como este? El presidente Trump lo hace también a veces. Hay presidente y presidente, es verdad. Oye, pero creo que es muy buena idea de meter cosas como dentro de la maleta que nosotros no vamos a saber, porque puede ser 25 años más que nosotros podemos decir lo que está diciendo Evo Morales no es verdad. Entonces, de repente quiere decir que, no sé, China también lo arregló Taiwán. No vamos a saber. Pero, Peter, ¿cuál es la idea de Evo Morales en este caso? Porque la idea es que nosotros obviamente reaccionemos y puede seguir generando una situación de conflicto, que nosotros reaccionemos de inmediato tratando de desmentir la información que está enviando y aparentemente, porque no, si se le llegaran a pedir las fuentes y tú dices, es imposible que tenga acceso, ¿dónde están esas fuentes? Yo creo que solamente está escalando la crisis. Ajá. Tratando de tomar control de contenido mediático de la semana y el debate, y necesita algún apoyo y fingir que tiene acceso a algo que nosotros no tenemos. Baja en la encuesta, podría ser, ¿o no? Que esté como bajo en la encuesta en su país, Evo Morales está aprovechando esto como un bombo de mentira. Yo quiero saber a qué se expone un presidente, que estamos hablando de un alto mando, a decir todas esas cosas sin tener esto, un papel que lo avale. O sea, primero, nosotros no podemos descomprobar lo que está diciendo es verdad. Entonces, es momento perfecto para decir algo, porque, o sea, yo soy la única persona lo más probable diciendo que lo que está diciendo es 100% una mentira, porque nadie lo puede decir de otra forma, ni siquiera mis amigos diplomáticos tienen acceso. Entonces, ¿cómo lo va a tener acceso él? Es demasiado sospechoso. Domingo en la noche, a las 8 de la noche, quiere que estemos hablando de eso lunes y martes y tiene a Chile todo estresado. ¿Esto se le ocurrirá solo? ¿O será que tiene un equipo asesor de gente que le está diciendo brillantemente, hagamos esto? ¿Cómo crees tú que puede ser? La verdad no lo sé. Yo no sé qué pasó con el cambio de relaciones internacionales, donde los presidentes están revelando cosas por Twitter. Hace 2 años era impensable y ahora tenemos Trump y Evo Morales dialogando sobre cosas que no son reales. ¿Y es esta la mejor forma que tenemos de reaccionar? Porque en este caso ni Cancillería ni el canciller
Heraldo Muñoz ha respondido, por lo menos a través de las redes sociales o a información que nosotros, a la cual nosotros podemos tener acceso, ha respondido al respecto. ¿Esa debería ser el modus operandi? Sí, hay que ser silencioso. No. Y yo creo que ni siquiera los Estados Unidos va a decir algo. Ah, es que se te iba a preguntar, ¿tú crees que no? No. ¿Pero cómo? O sea, si es que directamente hablan que están Trump citando, desclasificó unos archivos, ¿qué dice ese? ¿Tú crees que con la personalidad de Trump no va a responder esto? Puede ser que el presidente Trump sí, pero me refiero al aparato estatal de relaciones exteriores de Estados Unidos. No cree que se mete en un cajuín de Twitter relacionado con archivos, de lo cual Evo Morales no tiene acceso. Ahora, con la forma que tiene Trump de gobernar y de hablar públicamente a nivel mundial, ¿realmente le da interés a un mandatario de este lado del mundo o no? No, ok. Bueno, queremos seguir hablando. ¿A qué se expone Evo Morales? ¿Por qué podría estar mintiendo así? Que es gravísimo que un presidente de la República mienta. Ya vamos a ir con toda la crisis que se está viviendo en Cataluña, pero hacemos una pausa comercial y ya regresamos en el Muy Bueno. Eso es, exactamente. Una vez más demuestro lo que estoy proponiendo en la tesis de la maestría, que ellos tienen una intencionalidad precisa de desprestigiarnos y con tanta soltura manejan que este es un tema falso. Y claro, eso es lo que cree la población que está viendo el programa. El analista que ven ahí, yo pensé que era una broma, por una pinta medio extraña, pero es Peter Lewis, es un analista internacional, dicen, pero en realidad es un hombre que desconoce completamente todo lo que ha sucedido, pero esta es la estrategia chilena de daño y de desvirtuar todos nuestros trabajos, ni siquiera internacionalmente, a su población también, ¿no? Sí, da la impresión que los hubieran sorprendido, ¿no?, con la noticia y estaban improvisando para, bueno, tapar el... Bueno, pero de hecho ninguno de los panelistas ahí tiene siquiera el mínimo criterio. Claro, claro. No es como y además llamar mentiroso al presidente de otro país. Y con categóricamente claro, seguros de eso. Absolutamente convencidos, pero realmente no saben qué es lo que ha pasado en la historia, no saben por qué se han desclasificado los documentos, no saben que son públicos ahora y que todo el mundo tiene acceso, no solo el presidente Morales, ¿no? Entonces, bueno, hay lo que dices, ¿no? Una desorientación total respecto a lo que están informando y lamentable porque afecta esto, ¿no? Hay gente que cree, hay gente que piensa que están hablando con la verdad y eso influye naturalmente en lo que va a ser nuestras relaciones, ¿no? ¿Es eso tan importante para nosotros comunicacionalmente seguir confirmando esta intención de dañar primero la credibilidad de nuestro primer mandatario con un analista que yo no sé de qué credibilidad puede gozar y decir tan suelto de cuerpo que esto es mentira, que es falso, que ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera los diplomáticos tienen acceso a esa información y nosotros sí la tendríamos? Esto es terrible. Es muy importante analizar, Verónica, esto y de verdad el trabajo que está realizando usted creo que es muy importante porque va a develar la intención abierta que tiene Chile para desprestigiar no solamente el aspecto político, económico, la política internacional, la diplomacia, y la capacidad, el desarrollo, la educación, etcétera, que tiene Bolivia, ¿no? Y es una pena ver este programa de un canal estatal, del TV Nacional de Chile, el nivel tan pobre de los comunicadores. ¡Qué ignorancia! ¡Qué pena que es eso! No creo que sea ignorancia general. Está dirigido, ¿no? Yo estoy segura de que hayan puesto a hablar a chiquillos que no tienen ni la más mínima idea con la intención de que ese discurso cale en la población chilena para que la población chilena diga, ya ve, está mintiendo Evo, todo es mentira, nunca hubieron, es capaz un presidente de mentir. Esto está absolutamente direccionado. Pero está bien, pero ¿sabe qué? Yo creo que inclusive no va a caer bien dentro de la población chilena. Porque no olvidemos de que ahora se ha socializado el uso de Internet. Entonces, todo el mundo tiene acceso a Internet y se ponen documentos desclasificados por Trump, va a salir toda la lista y uno puede descargar, bajar todos los documentos que quiera. Pero como la gente no lo hace general, prefiere escuchar a los líderes de opinión. Y si los líderes de opinión dicen, esto es mentira, y un analista internacional, a quien no lo puedo encontrar en las redes sociales, no lo puedo encontrar, es desconocido. Pero lo presentan como un gran analista y él dice, esto es mentira, no hay... La gente termina creyendo. Yo creo que sabe que el problema de Chile que ha ido dando pasos en falso, ¿no? Toda la actividad agresiva que ha realizado contra Bolivia ha sido un boomerang en contra de ellos mismos, sí, que ya se ha reflejado en las decisiones de la
Corte Internacional de Justicia. Esto, por ejemplo, desde luego debe haber información que va a llegar a los Estados Unidos que diga que ellos han desclasificado algo que es mentira. Exacto. No, o sea, no le están diciendo mentiroso a Evo, Bolivia, no. Le están diciendo mentiroso a Trump. ¿No? Realmente es terrible, y todo esto yo sigo haciendo el seguimiento cuidadoso porque no es broma lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pueden engañar un poco a su pueblo, pueden engañar un poco a su país, pueden engañar un poco a sus televidentes, pero no van a engañar a una corte. Mi pregunta ahora sí va, ¿por qué un Twitter? ¿Un Twitter es más fuerte que un embajador itinerante, portavoz de nuestra causa, que debería estar caminando el mundo hablando de esto? Bueno, claramente el presidente ha decidido tomar las riendas de la diplomacia, ¿no? Él es el que maneja las relaciones internacionales de Bolivia. Y en, de la diplomacia de los cocaleros, de los sí, asuntos de bueno, de muchos temas, efectivamente, ¿no? Pero en el ámbito internacional, generalmente es el canciller el que tiene la voz, y bueno, el presidente también, ¿no? Pero en el caso boliviano, me parece que el presidente concentra absolutamente las riendas de la diplomacia y el canciller está muy, muy por debajo, ¿no? Y en ese sentido, Evo Morales se ha dado cuenta de la efectividad que tiene el Twitter, ¿no? Porque él se ha adherido a esta red recientemente, ¿no? No lleva ni 2 años en la red y es un activista, o sea, realmente participa por lo menos una vez al día o más. Entonces, es llamativo, ¿no?, cómo se utiliza este mecanismo para dirigir las relaciones internacionales. Ha tenido repercusión, ¿no es cierto?, pero sin una argumentación, porque una cosa es que leas algo y otra cosa es que tengas ahí a alguien que además argumente todo. Claro, porque y que le diga a un Lewis, oye, anda, estudia un cachito y vuelves. Y además porque hay algunos errorcitos, ¿no?, porque no era una oferta secreta, ¿no? Lo secreto era el documento que Estados Unidos desclasificó. La negociación fue pública, abierta, ¿no? Fue abierta. Y toda la prensa. Claramente, ¿no? Fue, de hecho, con una gran publicidad. Por eso hay fotos, se encontraron los dos presidentes con sus altos mandos y con sus ministros, ¿no? Participaron de esta reunión y se generó una gran expectativa. Entonces, aquí lo interesante es el conocimiento de un tercer país. Claramente, exacto. Lo novedoso es que Estados Unidos estaba de acuerdo. Pero no era novedad que Chile haya ofrecido soberanía o que el tema haya sido secreto, no era secreto, el corredor tampoco era de 10 kilómetros, ¿no? Entonces hay detallitos, ¿no? Pero el mensaje es claro, el mensaje sí es correcto, porque ese es el argumento que nosotros tenemos que reforzar, ¿no?, ante la Corte y ante el mundo, decir que Chile se ha comprometido muchas veces y que hay varias evidencias de ello, ¿no? O sea, no solo lo que Bolivia dice, sino también lo que dicen otros países. Ya lo encontré aquí a don Peter Lewis, había sido sí una... profesor universitario de Chile, ¿no? Pero yo no le veo mucha solvencia histórica e internacional como para que pueda hablar. Ajá. Y además contradiga a un presidente. Oye, esto es el colmo. Pero la misma pregunta, ¿por qué no un embajador itinerante, un portavoz? Bueno, yo lo respeto al expresidente Carlos Mesa por su conocimiento histórico, etcétera. Tiene muy buena capacidad disuasiva de expresión. Pero creo que también tenía nomás que separarse las aguas, ¿no? No puede ser representante de una u otra manera de lo que es la diplomacia internacional y internamente hablar de aspectos que son de política interna. No puede haber eso. No. O es uno o es otro. Él tiene que decidirse, yo creo. Yo creo que ha sido muy claro. Y el otro aspecto que a mí me gustaría resaltar es que no puede haber otra persona más indicada de ser portavoz como el presidente Evo Morales, por la trascendencia histórica que representa su persona en el mundo. Su biografía ha sido traducida casi en todas las lenguas. Y donde va él, es decir, es una sensación de que todo el mundo, toda la prensa quiere comunicarse, etc. Hay una, lo que él dice está siguiendo a nivel internacional. Entonces, claro, es muy importante lo que hizo el expresidente. También, ¿no es cierto? Lo que haga el presidente puede lanzar el Twitter, pero de ahí más adelante se necesita una argumentación constante. Sí, pero ¿sabe qué? Él le sigue. Ahora sí ha tenido una fuerza absoluta, sin duda. Y, claro, lo que pasa es que él tal vez no ha ido por todos los países en forma itinerante por las obligaciones que tiene aquí internamente, pero... él siempre está dando conferencias y que son de conocimiento internacional, ¿no? O sea,
Yo estoy seguro que lo que él hace en cuanto a la diplomacia es mucho más importante de lo que hace lo que ha hecho el presidente, expresidente Mesa. Y además, él mismo ha indicado de que todos somos portavoces de la causa marítima, y es así. Ahora, en los medios de comunicación, en internet, por ejemplo, los chicos están siempre sacando cosas, y bueno, es una manera de hacer conocer al mundo entero esta injusticia, el derecho que tenemos nosotros, en realidad. Entonces, yo más bien veo de que está bien que haga el presidente eso, porque tiene muy mucho peso internacional. Bueno, ya casi cerrando, porque me toca ya ir despidiendo. Ojalá esto realmente pueda ser fundamental para la causa que se está presentando ante la Haya. Serían documentos que todavía se podrían incorporar a nuestra, bueno, ya ha habido réplica, dúplica, pero ahora viene un periodo verbal, ¿no es cierto? Exacto. Donde ya va a haber una, explícanos eso un poco. Sí, ha terminado la parte escrita, donde las partes presentan los documentos, ¿no? Es la memoria por parte del demandante, la contramemoria por el demandado, y luego la réplica y la dúplica, ¿no? O sea, dos documentos por cada parte. Uh-huh. Ya se han presentado todos esos documentos, y ahora la Corte tiene que fijar las fechas para la fase oral. Entonces, bueno, ahí los abogados van a defender sus posiciones verbalmente ante los jueces, y creo, me parece que no se puede ya presentar más documentos, ¿no? Pero como decía, esto es realmente una cosa complementaria, ¿no? El tema de Charaña ya se ha puesto en consideración de la Corte. El compromiso, ¿no? Lo que es lo importante es el documento. Correcto. Del acta de Charaña del 8 de febrero de 1975. Correcto. Y la nota del canciller Carvajal del 19 de diciembre de 1975, en la cual Chile manifiesta su voluntad por darle a Bolivia una salida soberana al mar, por resolver este problema, por negociar, ¿no? Y es eso lo que estamos reclamando. Entonces, en base a esos documentos, los jueces van a tomar una determinación, ¿no? Que Estados Unidos haya estado o no a favor, y realmente ya no es tan importante frente a la esencia del problema, que es los compromisos y las promesas que ha hecho Chile. Ok. Lo mismo entonces, general, ¿con qué cerraríamos el programa de hoy? Bueno, yo creo que este documento es muy importante, porque está ratificando lo que nosotros hemos reclamado siempre, el derecho de tener una salida soberana al Océano Pacífico, y que además ha sido un compromiso permanentemente firmado por Estados Unidos, en Chile, ¿no? Y en este caso tenemos un documento que es un testimonio que desde luego va a ser de conocimiento de la Corte Internacional y que va a tener un peso muy importante, muy importante. Entonces, yo creo que hay que ser siempre optimista y ver de que las cosas están por buen camino, y que lamentablemente la política internacional que tiene Chile en este momento ha sido de cesar sus puertas y no querer negociar absolutamente nada, pero hay muchos aspectos que están pendientes, ¿no? Les digo, la OCA, las aguas del Silala y este otro aspecto que es muy importante para nosotros, Verónica. Definitivamente. Muchísimas gracias, general. Ha sido un gusto tenerlo. Gracias. Qué gracias gusto de verdad que te hayas dado un tiempito para venir. No, claro que sí. Y espero tenerte constantemente. Un gusto nuevamente, Verónica, y un gusto también compartir igualmente con el general. Igualmente, Andrés. ¡Gol! ¡Gol, señor presidente! Sin duda, como se dice, al pan pan y al vino vino, ¿no es cierto? Cuando lo hace mal, yo abucheo. Cuando lo hace bien, gol, señor presidente. La cosa es que esto sea algo constante, que podamos sustentarlo, que podamos sostenerlo en el tiempo y que se pueda utilizar para nuestra futura causa en La Haya. Pero esto ha sido un gol. Y aquí vamos a estar en la medida de las posibilidades, develando un poco cuáles son las estrategias chilenas, aunque no somos una red nacional, pero acá en este pedacito por lo menos hacemos patria. Un abrazo, hasta la próxima. Afiliada a Asbora. Asbora. Pese a la adversidad, a las injusticias, aquí estamos. Dispuestos a continuar sirviéndolos. Dispuestos a continuar
con ese trabajo de 26 años, de secar las lágrimas de las